Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Sin Pelos en la Lengua. ¿Cómo va? Con sus amigos Russo. Piero, buenas noches, bienvenidos. Mi querido Piero. ¿Qué pasó, Russo? Andamos bien contentos, sí, mi querido hombre. Piero. Mira nomás, ya andas como Tito Mena, cabrón. Ya, una pinche salió un cuerno. Bola en la frente, cabrón, mira. Se me cayó el closet, chinga tu madre. ¿Cuál se me cayó el closet, cabrón? No, fue la litera. Ah, ¿la litera? La litera, sí. De toros moros, dijo Liborio. Ay, no, ahí está. Oye, mi querido Piero, bien contentos porque este programa, ahora sí que ya se está viendo el resultado, mi querido Piero. Vamos para arriba. Cada día más rating. Señal de que le está gustando a la gente este bendito programa, esta fórmula. Exacto. Que nació sin querer. Sin querer, queriendo. Qué bueno que se me ocurrió y que yo fui primero. Un saludo, mi querido Beto. Beto Torres. Es cotorreo, cabrón. Ya lo vamos a agarrar de WhatsApp. Yo fui primero, mi querido Beto. No creas que con afán de chingar. Va a ser Lord, yo fui primero. Lord, yo fui primero, cabrón. Y la verdad que ya tanto que ya se me ocurrió una idea bien chingona hace ratito. ¿Así? ¿Así de? Sí, se me ocurrió. Sí, sí. Bueno, se le ocurrió al invitado, ¿verdad? Pero pues. Yo soy el chido de la película Gacha, cabrón, a mí se me ocurrió primero. Es el dueño del balón. Ahí está. A ver si próximamente, ya más adelantito, lo hacemos en vivo, sí. Y con público, con público, cabrón. Ahora sí, claro, que claro. como se hace en la televisión y con público, con para público, que escuchen, sí, la risa, los, sí, aplausos, sí, sí. Todo, porque sí vamos para arriba, va a aprender esto. Gracias, mi querido Emanuel, a tu idea. Ahora sí que fue, sí, tuya, sí, tu idea. Sí, fue de Emanuel. Te lo agradezco mucho. Se te iluminó el cielo. Y cómo no, primero Dios, ojalá lo logremos. Y sin más preámbulos, tenemos el invitado una vez más de caché. De caché. Emanuel Mercado, el Simi Fernández. Bienvenido. Un amigo del Face. Mi querido Manuel, gracias por venir de antemano, te lo agradezco mucho. Es tu casa, siéntate en la del medio. El cabo ya sé que te gusta. Sí. Digo, si vas a remedar a aquel cabrón, arremédalo como va. Sí, claro. No, hoy no vengo dispuesto. No vengo preparado para eso. Ah, bueno, pues es que, pues, si no, qué chiste, a medias, sí, cabrón. Mi querido Manuel, qué gusto de tenerte en tu casa. Me siento orgulloso de ti porque vi tus inicios. Ya recordaremos ahorita unas palabras que más adelante las digo para no avanzar. Te has superado mucho, por eso estás en este escenario. No sé cómo te sientas estar en tu casa, mi querido Manuel. Muy feliz, muy contento. Estoy un poco alejadito, ustedes lo saben, de todo este rollo, por cosas que estamos preparando y otros proyectos, pero me siento contento, más porque estamos entre amigos y aquí no nos... Más que amigos, somos hermanos, sí, claro, cabrón, porque claro. Yo los considero mis hermanos, o sea, por mi parte, sí, creo que sí, por sí. La parte de Piero también, claro. Porque somos una hermandad, somos el grupo de talento tapatío y nos debemos de ver como tales. Así debe, ¿verdad?, ser. Te voy a pedir un favorcito, Emanuel, sin afán de ofenderte, si levantes un poco tu cachuchita para que me vean. Para que se vea, sí, tu cara, si no, ¿quién es ese cabrón? Fidel Castro. Oye, es que ahorita que le hiciste así, oye, es que qué bueno que te dejaste la barba, cabrón, sí, te la debes de dejar. Me veo muy madreado. No es lo mismo que te la pintes. Claro, yo dije cepillín. Ya se subió la rifa del guajolote. Oh, ya empezó. Aquí sin pelos, sí, en la lengua, sí, como va, te lo puedes chingar. Hay que reírse, también, hay que reírse, y más porque lo tenemos en vida todavía, ¿no? Entonces, qué ojo, cabrón. No, ya te ahogabas, no, mira, cabrón. Mira, le voy a decir lo que le digo a todos: envejecer es obligatorio, crecer es opcional. A ver cuándo crecen. ¿Qué ojo? ¿Le entendiste? No. Pero estuvo chingón, se escuchó chingón. No le entendí, pero se oyó bien chingón. Mi querido Manuel, ahora sí que valga la redundancia, vamos a empezar desde el principio. Desde el principio del tiempo, ¿verdad? Sí. Y orirse a la orilla. ¿Cuántos años ya de carrera artística, Manuel? Yo no, realmente no me siento con muchos años, me siento joven a comparación de la trayectoria. Y artísticamente hablando. Artísticamente tengo
Voy a cumplir 10 años. 10 años. 10 años que... ¿No eres tan joven artísticamente hablando, no, Emanuel? No, ya, sí, no. Tengo 10 años. Que empecé en el rubro de la imitación y la comedia. Ajá. Más bien en la imitación. Porque desde niño cantaba, ¿no? Esto lo llevas desde que naces. Esto es muy importante y es la parte esencial del programa, precisamente de cuando nace tu pasión. Exacto, por sí, el sí. Arte de la comedia, de la cantada, del todo. ¿Cómo nace esa pasión de niño? O sea, no te lo, mira, el recuerdo más fuerte que no tengo yo, sino mi mamá siempre me lo dijo, es que a los 3, 4 años, yo en donde actualmente digo que es tu casa. Gracias. Gracias. En la parte de arriba, en un patio que estaba en la parte de arriba, yo me subí a cantar la uh-huh. canción de 4 meses. Y 4 meses. Y 4 meses. Chiquillo. Entonces, ella me platica que desde esa edad, yo ya echaba mis gorgoritos, mis gritos, y siempre me apasionó, a pesar de que me dediqué a otras cosas, a estudiar, al fútbol y más cosas, ¿no? Pero tarde o temprano nos llega el momento, porque pues estamos destinados a eso, ¿no? Es algo que, con lo que nacemos, ya sea cantando, ya sea actuando, ya sea... creo que todos lo tenemos desde niños. Pasión, en cuerpo y alma. Y lo disfruto. Sí. Independientemente de la artisteada, ¿tienes otro trabajo, Manuel? Fíjate que manejamos otros negocios nosotros, cuestiones en ventas, creamos proyectos, asesorías. Siempre fui preparado por mi papá para los negocios. Entonces Dios y comercio, que aún decía mi padre en paz descanse, te lo digo porque yo toda la vida he sido comerciante desde niño y no hay cosa más grande en esta vida que el comercio, inclusive nuestra profesión es un comercio. Tú vendes talento y el cliente compra tu talento. Y hay que saberlo manejar. Exactamente, y no deja de ser un comercio, uh-huh. ¿verdad? Sí. Ahora es como todo, como la calidad del artículo que estás vendiendo. Ya depende del comprador, de tu calidad, de lo que tú vendas y la vendes a como quieres y el comprador también paga ve. Es un negocio que también, como en todos, le tienes que invertir tiempo y le tienes que invertir ganas y superarte. Entonces no podemos por tener un talento dejarlo ahí, no, nada más a que se vaya medio explotando. Hay que estarse preparando, hay que estarse mejorando para seguir en el gusto de la gente. Sobre todas las cosas, porque el respetable es el que manda, sí, es el que sube y baja. Sí, nos debemos totalmente. Eso me lo han enseñado grandes maestros que he tenido en esta carrera, que lo más importante es la gente. No hay otra, ¿no? Porque por ellos comemos. Así es. Porque nos dan sorpresas muy canijas. A mí me han tocado cosas muy canijas en los shows donde... te llevan regalos o te hablan de que les diste un momento de felicidad en cierta parte de tristeza. Pues qué pinche privilegio, porque a mí no me han dado ni madre, cabrón. No, pero sí nos han dicho. Mira, me olvidé de todas mis broncas estas 2 horas. Bueno, esa es la satisfacción más grande. Sí. Que ahorita vamos a hacer un comentario respecto a eso, mi querido Piero, para lo del jueves. Ajá. Tu primera presentación en un escenario, con un micrófono, cabrón, ¿a los cuántos años tenías y qué sentiste, cabrón? O sea, ¿qué viste, qué sentiste? Mira, yo lo soñaba, antes de decirte eso, yo lo soñaba, vivíamos en la casa mi papá y yo, solos, bueno, estaba un hermano también, entonces yo me hacía mis escenarios, ya estaba yo grandecito, ¿no? Tenía unos... 17 años, en la cuestión de la imitación, y 17, 18 años, entonces yo agarraba los espejos de todos los cuartos y los ponía ahí para ver cómo me movía y me imaginaba que en las paredes estaba el público y que me aplaudían. Entonces, es algo que yo disfrutaba mucho, así me preparaba en esos inicios. En la imitación, antes me metí por curiosidad, por esa pasión que tenemos, al conservatorio ahí en Guadalajara. Ajá. A estudiar un poco la escuela de música, por parte de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. En los talleres, no estuve yo en la carrera, pero en los talleres ahí. Sí. Bueno, talleres te refieres, por ejemplo, el Instituto Cultural Cabañas, que es donde yo estudié, en ese tipo.
Sí, pero en el del conservatorio. Ajá. O sea, talleres que eran como los de verano y todo eso. Ajá. Entonces ahí me metí al, al, no es como ayer a ópera, pues me daba miedo, sí, ¿no? Sí, yo sí. Escuchaba a todos cantando. ¡Oh, sole mío! Y llegaba yo con mi pinche voz de pito que la das y dicen, no, pues yo no soy de aquí, cabrón. Después, pues siempre tuve un arraigo de, del rock por un hermano mío. Entonces me hice rockero con el pelo largo y le chingada, ¿no? Pero mi papá, que es, un, te repito, la persona que más admiro y que es mi ídolo, pues siempre me enseñó que llevamos muy adentro la música mexicana. Uh-huh. Y Jorge Negrete, que para él sigue diciendo que no hay nadie como Jorge Negrete o como Pedro Infante en aquellos tiempos. Fíjate que, perdón, ahorita continuabas con eso, digo, porque a cada palabra que estás diciendo se me ocurren cosas y es parte del programa. Sí, en realidad Jorge Negrete ha sido el máximo cantante de canción mexicana representando a México, sí, en el mundo. No tanto como Pedro Infante no tenía la voz de Jorge Negrete. La única diferencia entre Pedro Infante y Jorge Negrete era el angelote de Pedro Infante. Sí, sí, sí. Pero en voz, mis respetos para Jorge Negrete. No, era, ese pinche do de pecho, ¿quién lo hace, cabrón? Tenor. Sí, tenor. Impresionante. Pero a raíz de todo eso, yo me apego a la música mexicana. Y cuando cantaba alguna canción, había gente que me decía, oye, ¿se te parece la voz a Alejandro? Y a mí no me gustaba. Alejandro, a mí no me gustaba. Ahorita, antes de pasar a Alejandro, porque o sea, para nosotros es la parte esencial de tu persona con el personaje de Alejandro, que es lo que te ha hecho. Te dije de tu primer presentación en un escenario con un micrófono. ¿Cuándo fue y cómo fue? Mira, exactamente me habló un amigo, un gran amigo de toda la vida, que se llama el licenciado Juan Carlos Mariscal, y me dijo, vamos a las fiestas de Tepa a buscar carne, ¿no? Entonces, siempre nos íbamos a Los Altos a buscar novia. Entonces, nos llegamos ahí a las fiestas, a unas terrazas, y estaba cantando un cuate, una canción de Alejandro Fernández. Entonces mi amigo le dice, oye, préstanos el micrófono. Y ya se arrima, nos presta el micrófono. No se me olvida que fue la canción de Novia Viajera y estaba con el licenciado Juan Carlos, este cuate. Empezamos a cantar la mitad de la canción y de ahí el de la terraza de un lado me ofrece trabajo. Estamos hablando de la feria de Tepabril. De Tepabril. El güey de la terraza de al lado estaba viendo el show del otro cuate. Entonces me dice, oye, ¿no quieres trabajar acá? Yo, pues, ¿trabajar en qué? Si yo no trabajo en eso, ¿no? O sea, yo me dedicaba a los negocios de mi familia. Entonces, pero traía la pasión y dije, sí. Pero yo no tenía un traje de charro, yo me fui con un pantalón de mezclilla, con un saco, con unas botas y con unos discos, en aquel tiempo unos discos de pistas de Alejandro. Y me dijo, quiero nomás Alejandro, ok, yo me aviento. Uh-huh. Esa fue la primera. Para eso te escuchó como Alejandro. Yo no estaba, yo estaba cantando, entonces él me dijo... O sea, se parece, cayó el parecido. Se parece y quiero que hagas puras de Alejandro. Uh-huh. Y de ahí, inmediatamente, pues me quedo con él toda la feria. Iba y venía de Guadalajara todos los días para hacer el show. Realmente era la imitación y cantarles únicamente a la gente, uh-huh, ¿no? Entonces, pero sin producción ni nada. Cuando termina las fiestas, yo regreso a Guadalajara y digo, vamos a intentarlo. Voy, me compro un traje de charro a ver cómo se va, a ver si me veía bien o mal. Y empiezo a ofrecer mi trabajo en diferentes lugares. Duré muy poco yo en Guadalajara. Cuando el inicio fue en Tepatitlán. Después estuve en un restaurante por Avenida Guadalupe, un restaurante español. Ahorita me cuentas acerca del restaurante, porque tenemos, hablando precisamente de restaurante, tenemos un patrocinador que se llama mi querido Piero. El Parcero, que está ubicado en la Felipe Ángeles y Manuel Paino. A 2 cuadras del mercado de Felipe Ángeles, a 1 cuadra del Panteón, la casa de ustedes. En el barrio de San Isidro. El barrio de San Isidro, así es. Es un lugar donde se abre todos los viernes y todos los sábados con música para bailar. Sonoras, norteños, banda, comediantes. De todo le meten a este bendito negocio a precios populares. Pero mejor hay que ver el anuncio del Parcero. Estamos preparados, nos vamos a El Parcero. Journey into sound. The fastest, funkiest tunes in town.
now, here comes the music. You got a beat for me? This one's explosive. No es cualquier momento. No es cualquier momento. Es este el momento en el cual la dimensión en la que nos encontramos será víctima de un suceso sin precedentes que cambiará tu historia. Bienvenidos al nuevo territorio, donde el ambiente se pondrá al máximo. Es el nuevo concepto donde se fusiona la música en vivo y la comedia. Aquí solo lo mejor y los mejores estarán en el escenario. Banda. Grupo Norteños. Sonoras. Norteño Banda. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Y comediantes. Mi mamá me quiere vender. ¿Cómo que tu mamá te quiere vender? Sí, llegó un señor y le dijo cuánto por el chiquito y se subieron a discutirlo allá al hotel. Somos el parcero, antro, banda, bar y comedia. Hoy escribiremos una nueva historia contigo. Prepárate, todo está listo. Audio y el parcero, mi querido Pierre. Así es. Felipe Ángeles y Manuel Paino, en el barrio de la colonia San Isidro. Así es. Dos cuadras del mercado Felipe Ángeles y a una cuadra del Panteón. Así es. Todos los viernes y todos los sábados a partir de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana con bandas norteños, sonoras, comediantes. Perdón, a precios populares. Ahora sí que con poquito dinero vas y te diviertes, bailas, no hay necesidad de ir hasta el centro. ¿Hasta el centro? ¿Para qué? Toda la gente de acá del sector Libertad de las Colonias, sí. Ahí pueden caerle y a divertirse. Sobra donde estacionarse, que es lo importante también. Así es, también hay lugar, ahora sí que es la estrella del negocio. No estacionamiento, no business, cabrón. Así es. Y cualquier negocio, si no hay donde te estaciones, no hay business, no hay negocio. Nos quedamos... Hay que ir. Nos quedamos, mi querido Manuel, en la en parte donde que le donde quitamos la ropa y empezamos a... Hazme la buena, cabrón, hazme la buena, a ver qué se siente. Nos quedamos que decías que te quedaste poco tiempo en Guadalajara, no sé a qué te referías con eso. Que gracias a Dios las cosas se me dieron muy rápido. Por esto hace rato que decíamos cuando Dios te tiene algo puesto, eso es tuyo. Destinado. Entonces, algo destinado. Entonces, después de abril, del tepa abril, yo llego a un restaurante aquí en la Avenida Guadalupe de Españoles, que estaban buscando cantantes, todo. Entonces empiezo a hacer el show ahí, muy poquito duró el tiempo, de hecho ni nos pagaban, ¿no? Te daban ahí la comida, pero pues como yo me dedicaba a otras cosas... Pues pero te sirvió de escuela, cabrón, ¿sí? O sea, nosotros ya vivimos esa experiencia, Manuel, y lo decimos con orgullo, cabrón, porque la verdad que así empezamos todos, se llama picar piedra. Así es. Todos picamos piedra, y nos ha costado mucho, hemos sufrido más de lo que te imaginas, nosotros, sobre todo los carperos, los que nos dedicamos nosotros a las carpas, somos los juglares, somos los nómadas del espectáculo, sí. Cabrón, viviendo de la chingada como húngaros sin agraviar a los señores, pero sí es sufrida, pero luego viene lo bonito, que ya estamos en esa fase, mi querido Emanuel. Sí, vienen muchas cosas. Mira, te decía hace rato que duré muy poco porque también el restaurante duré, no sé, semanas. Uh-huh. Y después vienen las fiestas de Tlaquepaque,
trabajo. Mi tierra. Mi tierra, Tlaquepaque. Tu tierra, porque este señor es tlaquepaquense. 100%. A mucho orgullo, y lo digo a mucho orgullo porque lo manifiestas en cada presentación. Sí. Y me da gusto que lo digas. Sí, pues es mi tierra. Los que somos de Tlaquepaque dicen que no. O sea, el que llega de fuera, ahí se queda. Y los que somos de ahí lo llevamos con mucho orgullo, como también decir que somos de Guadalajara por globalizarlo. Fíjate que ahorita que dices Tlaquepaque, ahorita regresamos, al cabo tenemos tiempo, yo pienso que Tlaquepaque debe de ser uno de los pueblos mágicos a nivel nacional, tanto por su, más que nada por su artesanía, por su ¿cómo se le llama a lo que hacen? Al barro. Alfarería. Por su alfarería, cabrón, sí. O sea, es un lugar que tienes que visitar por obligación, sí, de todo el turismo que viene a la ciudad de Guadalajara, por obligación, tiene que ir a Tlaquepaque, si no, no vino a Guadalajara. Y es alfarería y vidrio soplado también. Sí, 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 o sea. Sí, bueno, aquí en Tlaquepaque yo siempre digo que llevamos más arraigado la cultura de México porque es la alfarería, es el bueno, todo lo que es la cuestión de la artesanía, pero también las comidas y los mariachis, o sea, también en el Parián. Fíjate que acabas de dar un clavo ahorita, precisamente hablando del Parián, que es la cantina más grande del mundo. Cantina más grande. ¿Estoy equivocado? No, es cierto, es la cantina más grande del mundo. Sí. A mí desde hace muchos años me comentaba mi papá y mucha gente que es más conocido en Europa Tlaquepaque que el mismo Guadalajara. Sí. Porque es mucho el extranjero que viene a conocer y digo, se han perdido muchas cosas en la cuestión de artesanía por costos, ¿no? Porque toda la artesanía de Tlaquepaque es muy cara, ¿no? Sí. Porque es literal, de primera. Es muy fina, ¿no? Es muy fina. Pero de perdiz las vemos en las galerías. Total que ya hablamos de tu pueblo, porque bueno, ya es parte de zona metropolitana de Guadalajara, pero pues todavía lo consideramos como un pueblo por su arquitectura, sus casas. Ahorita están peleando el hecho de que sea, bueno, no peleando, sino se hizo la propuesta, por eso quitaron parquímetros y todo eso, para que sea pueblo mágico. No estoy tan equivocado, ¿verdad? Mira, qué bueno que se me ocurrió primero a mí. Ya la vamos a agarrar chingadero. Sí, se va a quedar. Total que llegas a San Pedro y te dan trabajo ahí, artísticamente hablando. Yo siempre en las ferias de Tlaquepaque había un lugar que se llama El Grecos, que también se ponen en las fiestas de octubre. Sí. ¿Mayate o Puñal, no. Cabrón? Yo iba a ver los shows. Yo iba a ver los... Vamos aclarando, cabrón. Iba a ver los shows y el... A mí se me es que andabas con la Betty, cabrón. No, y más con lo que dicen, no, que está... ¿A poco vive lejos? Sí. Así dijo nuestro amigo y en Rey. Y Plazuela, cabrón. Nuestro amigo Rey nos platicó que que desmayó, no, cabrón. No, esa historia no, es muy buena, pero no, yo la puedo contar. Pero no la Betty, es la estrella. La estrella, sí, es famosísima la estrella en ese. Uh-huh. Cuarta de mano, gema de dedo, tres de cabeza, dos de sombrero, estoperol, la punta, casco de bombero y cabeza de gato bodeguero. ¿Quieres más? Pues total, ahí estaba. Yo siempre iba a ese lugar en las fiestas de Tlaquepaque y me llamaba la atención que quería yo dedicarme a esto, ¿no? A imitar a Alejandro Fernández. Entonces llego con Francisco, el dueño, y le digo, que es amigo de un tío, y le digo, oye, ¿qué onda, mi chance? Entonces, en ese año, cuando inicia todo esto que te estoy platicando, me dice, ¿sabes qué? Este fin de semana no viene el Alejandro, cabrón. Te voy a dar chamba nada más viernes, sábado y domingo. Y el lunes llega este. Pero el otro era fonomímico o con era su fonomímico. Voz. Ah, okay. Fonomímico. Entonces, era facsímil. Sí, eso sí. Ajá. Entonces, me da chamba los tres días y como quedamos en el acuerdo, pues el lunes nos vemos, ¿no? Pero estaba la competencia por ahí donde trabajamos tú y yo con el Guadalajara típico, con el chino. Nezahualcóyotl. Entonces, llego así se llama el pinche chino, Nezahualcóyotl. Un saludo también, chino. ¿Cómo habla? Entonces llego y le digo, ¿sabes qué? Le aviento yo la mentira. Le digo, ¿sabes qué? Yo soy el Alejandro de allá, nomás que me acabo de bronquear con el dueño. ¿Qué onda? ¿Quieres? Me das chamba. Y me dijo, pues súbete, a ver si es cierto, ¿no? Y ya me subo y me dice, pues órale, ¿cuánto ganabas tanto? Porque pues, esto pues, era nada, ¿no? No, pues ya trabajamos con él, no te preocupes. No ocupo que... Bueno, no me lo ves a mí, díselo a la gente. Porque yo ahora sí que me eché unas ferias aquí en las fiestas de octubre. Sí, estuvimos con él. Y sí, cabrón. Bravo, es bravo. Pero pues había que comer, cabrón. Pues ni pedo, pues échalos.
Entonces, ahí inicio con él. Conozco a otro amigo que tenemos en común tú y yo, que es a Jesse Show. Jesse, ay, mi Jesse, chingada. Empezamos a hacer, hay algo entre Vicente y Alejandro, es un chingadazo. Fíjate que pinche Jesse es un pinche talento desperdiciado, y si lo estás viendo, Jesse, o si alguien te lo dice, te lo digo de todo corazón, porque eres muy bueno, has agarrado una escuela encabronada en las ferias, eres buenísimo. Tienes velocidad mental, la chingada. Nomás sabes tu defecto, porque sí lo sabes. Quítate ese pinche defecto para que crezcas más y vas a ganar más lana, mi querido Jesse. Te lo digo en buena ley, de buena onda. Saludo para Jesse Show. Sin afán de ofender. De aparte, es muy buena persona. Muy buena, tiene muy buenos sentimientos. Sí, es de buenos sentimientos. Entonces, empezamos a hacer el show ahí en esa feria, Jesse y yo, y es un madrazón. La gente afuera, la chingada, ¿no? Y antes de que se acabe la feria, me dice Jesse, ¿sabes qué? Vámonos a Manzanillo, cabrón. Abrirle el show a Lin-May. Órale. Dije, cuatro veces hemos trabajado con Lin-May, el show Rosas. Te van a pagar tanto. Y dije, pues vámonos, cabrón. Y el chino ya había hablado conmigo para que yo me fuera con él a la feria de San Luis Potosí, porque ya no llevaba travesti, solamente llevaba invitadores. Entonces dije, güey, ¿pero cómo me voy a ir? Si ya me dijo el señor que me... Tú no te preocupes, vámonos, cabrón. Ahí invéntale algo, le chico. Pues nos fuimos, me fui a San y yo trabajé 15 días, regresé y le dije, oye, cabrón, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para San Luis? Tú no te preocupes, cabrón. Nos fuimos a San Luis, llego con el chino y aquí estoy, señor. Y el chino me dice, aquí podemos decir de todo, ¿no? Sí, sí. Sin pelos en la lengua. Dice, a chingar a tu madre de aquí, cabrón. No te quiero aquí, cabrón. Y dije, ¿pero qué pasó? ¡A chingar a tu madre, cabrón! Sí, cabrón. Y yo, ¿por qué, cabrón? Y entonces saco un periódico de Manzanillo y me dice, aquí está, cabrón, que tenías unos problemas que no es cierto, cabrón. Tú fuiste a Manzanillo a trabajar y la chingada, pues ahí me tenías como pendejo. Fíjate que, discúlpame, que ahorita continuamos porque me hiciste recordar algo que me pasó igual en Cancún. Que hasta lloré, cabrón. Íbamos con el Chapo y yo, y mi primer pareja, no sé si conoces al Chapo Santander. Sí, me conoces. Fuimos a Cancún, y ¿dónde se me ocurre? Donde este señor nos paga viáticos, aviones, hotel, hospedaje, todo, cabrón. Nos da chamba en dos lugares, doblando. Uh-huh. ¿Y dónde se nos ocurre irnos a Playa del Carmen porque nos contrataron? Lo mismo que a ti, cabrón. ¡A chingar a tu madre, cabrón! Lloré, le pedí perdón y la chingada, y no me la fío, cabrón. Y me tuve que venir. Fue cuando el ciclón. Que se quedó el Chapo. Sí. Y bendita corrida, cabrón. Bendita, que bendito sea Dios que me corrió el Señor, cabrón. Porque se vino el pinche huracán, cabrón. Y el Chapo lloró, cabrón, de lo que vio y de lo que vivió. Ya está destinado a eso. ¿Te pasó lo mismo con el chino? Me pasó lo mismo con el chino y yo le decía, no, pero ¿cómo cree? Deme chamba. Me dijo, no, ni madres, cabrón. Entonces me quedo unos días en San Luis, me hablaba mi papá, ¿cómo estás, cabrón? Y yo, no, bien, aquí chambeando. Yo tenía, estaba por nacer mi primera hija y ella también me decía, no, güey, ¿qué onda? No, pues todo bien chambeando. Pues yo no les iba a decir, güey, aquí estoy como pendejo sin entregar. Cabe mencionar, ahorita que hablamos de Jesse Show, que durante una semana que no me dejó trabajar, ese cabrón me llevaba a comer, de chingada. Esos son los amigos, cabrón. Me dejaba, o sea, ya ves que... Tiene un corazonzote el güey. Sí. El chino ya ves que te da unas suites muy chingonas, ¿no? Entonces, hay unas suites que tienen que... son tan cabronas como estilo vintage, un pedo así chingón, porque como moderno. Porque parece vecindad, pero no, son suites, cabrón. Uh-huh. Hijo de la, pero codo el cabrón. Sí, entonces, ahí me quedaba yo. Pero fíjate una cosa del chino, independientemente de lo codo, lo que sí le reconozco al chino y se lo agradezco, que sí para la comida no se me dio y te daba de tragar lo que pidieras, lo que quisieras, sí. Cabrón. Eso sí, y aparte que nos da la oportunidad, ¿no? De trabajar, uh-huh. que eso es, y la experiencia, porque uh-huh. también el escenario de él en las ferias, pues, imponía. Uh-huh. Entonces sí es una bendición haber trabajado con él. Y se da todo este rollo, de repente conozco yo otro gran maestro mío que le aprendí la mayoría de las cosas que sé, que se llama Goyo Cruz, muy famoso ahí. ¿Goyo Cruz? Ahí no lo conozco. ahí en San Luis Potosí. No conozco a Goyo, cabrón. Y él me dice, a ver, cabrón, súbete para ver tu show. Y le dije, pues es que no me deja el chino. Que te valga madre, súbete. En mi tiempo, súbete, cabrón.
Y ya me sube y me dice, está perfecto, nomás haz esto y esto y la chingada. Y me lleva con otro lugar ahí dentro de la feria de San Luis Potosí. Y empiezo a trabajar con otro lugar. Y después me busca los de la feria para estar en la Plaza del Mariachi, que está dentro también de la feria. Y yo busco un lugar que está al lado del Guadalajara típico, el lugar del chino, que metían rock, metían mariachi y todo. Entonces me llamaba la atención y me decían, no, pues aquí no entro yo, cabrón. Pero pues total, voy, lo busco, me hacen la prueba, pedísimo yo llegué a la prueba, pedísimo. Pero hice un besadero de muchachas. Tus moles, cabrón. Entonces, el que no me hice contratado, cabrón. Sí, sí. Entonces ya el chino no me dejó trabajar una semana, pero las siguientes, porque dura un mes, un fin la Feria de San Luis, las siguientes semanas ya tenía yo 3 trabajos. Órale, cabrón. Y cobrando lo que yo nunca había cobrado. Aparte, 10 pesos más. Entonces, sí, sí. Yo decía, qué chingón. Sí, iba a terminar la Feria de San Luis y me dice este lugar con el que estaba, donde te digo que había rock y todo esto, me dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos los lugares en la ciudad, nos gustaría que vinieras una temporada de 2 meses. Acaba la feria, te vas a Guadalajara y en 15 días regresas y empezamos una temporada de 2 o 3 meses. Pues, sí. Me vengo a Guadalajara, regreso y la temporada de 2 o 3 meses se convirtió en 7 años. Órale, cabrón. ¿Con el chino? No. Ah, con los otros. Restaurantes. Sí. O sea, bendita corrida. Que pasó lo mismo que conmigo, bendita corrida. Gracias que me corrió chino, ¿no? Entonces, me quedé 7 años en San Luis. Oye, es que poco. Con una sola empresa. Qué chingón. Fíjate que hay un lugar donde tú estás trabajando, mi querido Emanuel, a mucho orgullo, creo que es a mucho orgullo, porque ya tienes buen rato ahí, con este excelente patrón que es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro brother. Yo lo conozco de hace 30, 40 años, a su familia. Lo que es la época de oro. La época de oro, antes la Copa de Leche. Avenida Juárez 414, ahí estamos. Entre Galeana y Ocampo. Exactamente, y tiene estacionamiento por Galeana, entre López Cotilla y hay que decirle a la gente, porque que bueno, que los voy a interrumpir un poquito, decirles que sigue abierto, a pesar de que están haciendo modificaciones. No, ahí. Ahora está toda madre mejor porque no pagas estacionamiento, tienes toda la calle de Juárez. Pero ya se abrió, güey. Ya se abrió. Ayer en las noticias escuché que ya abrieron la calle de Juárez. Ah, bueno, pero para que sigan yendo. Mira, es un lugar con música para bailar en la planta baja, en la planta intermedia. En las tardes a las 4 y a las 8 de la noche, mariachi en vivo con duetos, los Villalobos, los Arrieros, Luchi y Jorge. Y en la noche, en la parte de arriba también, Sonora para bailar. Y en la noche, en la parte de en medio, que es donde tú estás, lo que es de miércoles a domingo, los comediantes, que tú formas parte de ese elenco, donde se presenta Ricardo Nuño, se presenta Salomón Delgadillo, Sebastián Ari, el Gallo Cho, Lalo Banda, tu compañero, que ahorita vamos a hablar de eso, el Indio Don Cuco, Rey Rojas, que se presenta miércoles y domingos. Y la verdad que con una cocina exquisita. Ah, sí. Pero lo más chingón, los precios, cabrón. Es muy barato. Muy barato. La gente que ha ido a acompañarme ahí me dicen que es muy barato y que está muy rico. Y sobre todo que si te aburre un cabrón, te bajas a bailar. Sí, tienes 3 opciones. Y ahorita sí les digo a toda la gente que sí, este mes de diciembre, reserven con tiempo porque se atasca lo que es las posadas. Se superatasca, cabrón. Entonces hay que reservar. Avenida Juárez 414, antes la Copa de Leche. Hablando de la época de oro, ¿cómo te has sentido ahí, mi querido Emanuel? Muy feliz, muy a gusto. Fíjate que cuando recién regresé yo a Guadalajara, lo busqué y no me dieron trabajo. Hasta que después me presentó Oscar, Oscar con el señor. Entonces, ya era como algo que yo quería hacer. Entonces, me siento muy a gusto. Es un escenario que da mucho. Sobre todo es estar en el escenario donde han estado todos, ¿no? De hecho, nosotros fuimos los padrinos, somos los que abrimos esa fuente de trabajo. Me lo pidió Kiko, mi gran amigo, a manera de calentarlo, de echarlo a andar, porque bendito Dios, nuestro rating en televisión es alto. Bendito Dios, lo prendimos. Ya no hay necesidad de estar ahí. Les dejamos toda la plaza para ustedes, para que ustedes trabajen. Y como quiera, es un día de trabajo donde tu familia come, cabrón. Sí, sirve para mucho. Y sobre todo es un aparador. Sí, sí. Y aparte de todo, pues yo lo tomo, yo siempre les digo a compañeros, es un ensayo pagado, cabrón.
Exactamente. Porque tienes un lugar donde puedes con el público estar metiendo cosas distintas que refuerzan tu show para otro tipo de eventos, ¿no? Yo la primera vez que yo te vi actuar fue en la séptima luna en Plaza del Sol, que por cierto, yo soy muy duro para decir las cosas, ya te lo manifesté, soy muy crudo, me gusta decir las cosas para que se entiendan, se escuchen, pero siempre sin afán de ofender, siempre con afán de enseñar, de dar. Sí, es constructivo. Constructivo, sí, porque así me enseñaron a mí, Emmanuel. Si te sentiste mal con mis palabras, no te pido una disculpa porque no te la pido, ¿verdad? Porque fue de buena lid, no fue con afán de chingarte, sino al revés. Ya lo comprendiste con el tiempo. Sí, y sé que con el tiempo mucha gente me lo ha agradecido. Sí. ¿Verdad? Me lo ha agradecido. No, fíjate que para mí no fue ningún yo no lo tomé a mal, no lo tomé con enojo ni nada, porque él hemos platicado tú y yo de estoy muy agradecido que me haya tocado empezar en ferias y todo esto para aprenderlo duro. Entonces, sí. Si llego yo a un bar y hago el show, te conozco, no nos conocíamos, te repito, realmente a pesar de que yo inicié en Tepatitlán y todo lo que te comenté antes, pues realmente mi carrera se forjó en San Luis Potosí, entonces yo no conocía a muchos compañeros, casi a nadie, entonces en ese momento pues entre que nos estábamos echando nuestras copas, entonces, pero nunca lo tomé a mal, nunca lo tomé como ofensa o como regaño, ¿no? O sea, yo dije, es un comentario. Sí, exactamente, fue un comentario. Sí, sí, sí. Y se acabó, ya nos vemos, no lo tomaba a mal. Más bien, ¿sabes qué pasa? Que normalmente alrededor de nosotros hay mucha gente que... Corre mucho la envidia. Que empiezan a ponerle de más. Zancadillas en el camino, piedras, espinas, porque se estila mucho eso. Sí, desgraciadamente, en vez de que seamos muy hermanos, de que seamos muy unidos, como en su tiempo lo hemos platicado, pues sí hay muchas. A lo mejor pudo haber pasado. Yo no sé qué tanto había pasado, tanto se tomó en esa ocasión, pero como hubo más gente que estaba ahí alrededor, a lo mejor alguien empezó a hacer el mitote, pero pues créeme que conmigo no, al contrario. No, fíjate que yo no respeto, fue mitote. Yo respeto mucho a mis compañeros, los respeto mucho a ustedes, porque primero que nada hay que tener muchos huevos para estar arriba en un escenario, entonces hay que respetar a los artistas. Respeto mucho las carreras y sobre todo la gente que es creativa, como en el caso de ustedes. Entonces son para aprenderles, no para chingarlos, sí, o para estarles diciendo cosas. Por algo yo soy muy alejado de todos los... Sí, eres apartadón, sí. Porque no me gustan las malas vibras, no me gustan los chismes, y hay cosas que aquí no me gustan, como que son como una selva, sí, digamos, sí, todos. Sí, sí, todos. Entonces se meten en la cultura de yo estoy arriba y apoyo a los demás, es hay que chingar al de arriba, espérate, cabrón. No sé qué sientas aquí en este set, en este escenario que estamos ahorita. Yo siento, todos se han ido muy contentos, no sé cómo lo sientas tú, yo siento una paz, una tranquilidad, no hay malas vibras, todo es bueno, lo hacemos en buena lid, hacemos lucir al invitado, lo exprimimos para que luzca, ese soy yo, ese es Pierre. Sí, sí. Sí, lo sé. Fíjate que yo creo que nuestro acercamiento se dio cuando fuimos a la fiesta de este Johnny, de Rey Rojas. Rey Rojas. No, pero antes fui ahí contigo. A mi cumpleaños. A mi cumpleaños, sí. Y entonces ahí ya empezó como que un poco más el ruido, pero por lo mismo que yo soy alejado, pues a veces se presta para, porque si pasa algo contigo, ha pasado con dos, tres compañeros que de repente, no, es que Manuel, espérate, pues yo ni me meto, cabrón. Yo me dedico mejor a encerrarme. Debería a lo mejor estar más presente en lugares donde estamos, donde se juntan todos y todo eso, pero prefiero disfrutar mucho a mi familia. Ah, no, primordial. Prefiero estar encerrado en mi oficina creando. Yo soy muy muy atento a las redes sociales, entonces prefiero mil veces estar creando y renovando las cosas que estar metido en otras cosas que no me interesan. Mira, hablando de redes sociales y de esto, una de las partes principales de este programa es el sketch, precisamente hablando de lo que nosotros hacemos, es la esencia de este programa, lo que se hace y se hacía en las carpas, que ya se está perdiendo esa tradición, que nosotros venimos rescatando todo ese tipo de trabajo.
La gente ya lo está esperando. ¿Estamos preparados para el sketch? Arréncatelo. Y el sketch también. Sí. Pues vamos a el sketch. Sí, mi ruso. Oye, pues has tenido muchas chambas, ¿eh? Ah, sí, pero estoy salado, ¿por qué? Pues, cabrón, todo me sale mal, cabrón. De donde quiera me corren, cabrón. Pues es la mala suerte también eso. Pues ya ves que te estaba platicando de las otras chambas, sí, cabrón. Sí. No, hombre, y agarré más chambas. Ah, a ver, ¿de qué? Mira, me metí a trabajar a una cantina. ¿Una cantina? Pero de puros mudos. ¿Cómo? Y sí, no dejaban entrar a nadie si no era mudo. Me metí a trabajar, sí. Le dije, oye, cabrón, está bien, voy a chambear, pero ¿cómo les voy a entender a esos cabrones pues si sí. están mudos? Pues sí, güey. Dice, pues fácil, cabrón, ya. Caballo, vaso y tarro. Ah, dije, bueno. Ah, está fácil, pues sí. Ahorita. Ahí están todos los pinches mudos. Caballito, tarro, vaso, no, pues ahí estoy en chinga, hermano. De volar los atendí. Sí. Oye, pero como a las 3 horas, todos los pinches mudos como locos. ¿Cómo? Digo, oye, cabrón. Pinches mudos, ya se volvieron locos. Pues sí, dice el cabrón, dice, no, güey, es que ya están pedos, están cantando. Hijo. Había un pinche mudo que nomás le hacía así al cabrón. Le dije, oye, ese pinche mudo, ¿por qué le hace así? Dice, es que es de Monterrey, le está haciendo ¡ajúa! ¡Hijo de la chingada! No, cabrón. Ay, pinche gente de Monterrey. Ah, no, aguas. Todos los hijos de la chingada, mano. Y dice, no seamos codos, seamos administrados. Ah, no, son muy codos. Son codos los que... ¿Ya sabes cómo se empedan los de Monterrey? No. Ya, le dan vueltas un poste, vueltas y vueltas y vueltas hasta que caen pedos los cabrones. Oye, ¿y para curársela? Pues al revés, pendejo. Hombre, esos cabrones son tan codos que no van a misa al templo. ¿Cómo? Cabrones, la ven por tele. ¿Y eso para qué? Pues hijos de la chingada, nomás que son mañosos. ¿Por qué? Cabrones, cuando pasa el de la charola, le cambian los hijos de la chingada para no dar. Ay, pues no, sí son codos. Son codos, cabrón. Oyes, cabrón, ¿cómo serán de codos? ¿Ya sabes el cerro de la silla por qué está así? No. Pues un cabrón, no se le perdió un pinche peso, lo sigue buscando, cabrón. ¿Estás escarbándole? Hijo. Hombre, son hijo de la chinga. Sí. Por eso tienen lana. Pues sí, sí. Son ricos los cabrones, sí, man. Sí. Oye, Piero, ¿no te quieres hacer rico? ¿Así como los de Monterrey? ¿Y cómo me hago rico? Bien fácil. A ver. Mira, con un peso... Con un peso, cabrón, y un disco del Piporro te hace rico, güey. ¿Cómo un peso y un disco del Piporro? Sí, mira, con el peso compras una vela, te la pones en el talón, pones el disco del Piporro y hágalo que doña Lola no, mejor sigo pobre, mejor. No. Te hace rico, cabrón. No, de esas riquezas codos, no. Los hijos de la chingada. ¿Cómo serán los cabrones de codos? Que cuando se casan, se chingan a la cuñada para no gastar a la vieja. ¡Ay, hijos! No, ya. Hombre, el otro día, un cabrón de Monterrey, un chiquillo. ¡Apá, apá! ¿Qué crees, apá? Me ahorré 7 pesos. ¿Por qué, mijo? Pues es que me vine a pata detrás de un camión. Me ahorré 7 pesos. Sí. Dice el papá, muchacho pendejo. Pues sí. Cabrón, si hubiera venido detrás de un taxi, se ahorra 50. Híjole. No, sí son. Mira, el otro día me andaba en Monterrey. Me andaba paseando ahí por la calle Madero. Ah, la Madero, sí, la avenida Madero. Iba caminando. Y uno de Monterrey que se avienta un pedo. Ay, joder. Atrás del iba un chilango. Ande, le dice el chilango,
Oye, hijo, te tiraste un pedo. Dice, no, hombre, güey, se me salió. Aquí en Monterrey no tiramos nada. Hijo, no, sí, están tan gruesos. Ya sabes cómo usan el Viagra los de Monterrey. El Viagra. El Viagra. Viagra. De la pastillita, de la pastillita que tú usas. Ah, de la... Ah, sí, sí. De la que te chingas. ¿Te la chingas toda? No, nomás. ¿Nomás la mitad? Pues medio palo, bueno, pero pues, eso lo disfruto. Mira, ¿ya sabes por qué es azul la pastilla? No. Es que es palpitufo. Hijo de la chingada. No, estás grueso. Y se la toman completa y luego cantan aquella canción. Tengo el pájaro azul. Oye, mira, los de Monterrey sacan la pastilla y le hacen así, mira. Al ratito. Ah, hasta en eso ahorran. Ey, oye, güey, déjate, platico de las chambas, cabrón. Ey. Luego me dieron chamba con un chino. ¿Un chino? En una panadería. Ah, órale. Me dice el chino, ¡eh, cabrón, el güey, vente chingale! ¡Ale, cabrón, vente chingale, sélele pan! ¡Sélele pan, le come, le bísquete! ¡Órale! ¿Le qué? ¿Le bísquete? Sí. Digo, ¿qué es eso? Dice, unos panes redonditos así con un ombliguito en medio. Ah, sí, sí, sí. Dije, ¿cuál bísquete, cabrón? Aquí les decimos jotos. ¿Y es por qué? Pues están salados los cabrones. Pues eso sí. Oye, ¿no me dejó el pinche chino en la panadería sola? Sí. Con una bola de masa. Ándale. Dije, ¿y ahora cómo se hace esta chingadera? Sí. Dije, ah, ya sé cómo, cabrón. ¿Eh? Sí. Bolita de masa y a la panza. Bolita de masa y a la panza. Rápido. Oye, es de bola, llené como tres charolas. Pues sí. No llegó el pinche chino y me vio. ¡Ande, cabrón! ¡Cabrón! ¡No me le chingala! ¡Pinche cochino, cabrón! ¡Le pan y le come! ¡Cabrón! ¡Chingale tu male! Ah. Y me corrió el cabrón. ¡Qué la! Y eso que no vio cuando hacía las donas. ¡Ay, híjole! Ya más. Con una botella. Ah. Cabrón, si es con lo que estás pensando, me sale rosca de reyes. Ah. Ya te digo. No, pues luego ya crecí. Sí. Me casé. Órale. Me casé con la condición que la vieja fuera señorita. Ah, pues claro. Sí. Pinche vieja no era. ¿No? ¿Y luego? Se fue con una amiga. Le dice a la amiga, oye, fíjate que pinche ruso no se casa conmigo si no soy señorita. Sí. Le dice la amiga, pues no seas pendeja, compra medio kilo de pólvora y te lo retacas en la Josefa. ¿La Josefa? La Josefa. Por eso. La Pepa. Ah, ya, sí. Y en la noche ya sabrás. Yo caliente y con la fricción que explota la pinche pólvora. Ay, joder. Nomás yo quiso, ¡pum! Le digo, ¿qué fue eso? Dice, es mi virginidad que voló al cielo. Le digo, pues alcanza la cabrona que se llevó mis huevos. Hijo. Pues total que nos casamos. Sí. Nos fuimos a la luna de miel. Órale. En el rancho. Sí. Pues cuál pinche carro, ¿no? Arriba de una burra. Ándale, una burra. Ya vieja la pinche burra, ya vieja la burra. Le digo, suba hacia la burra. Y arriba de la burra le digo a la vieja, vieja, ¿no crees en la reencarnación? Sí. ¿Cómo que la reencarnación? Le digo, sí, la reencarnación. Sí. ¿Ves esos puercos que están allá, los cabrones? Son sus hermanos que mataron por gachos a los hijos de la chingada. Pues sí. Esa es la reencarnación. Sí, sí. ¿Ves esos cuervos que están trepados en la cerca? Sí. Son sus primos que mataron por culeros a los güeyes. Órale. Esa es la reencarnación. Sí, sí. Y empieza a llorar la vieja. Ah, sí, eso. Le digo, éítale, llora porque llora. ¿Sí? Dices que me da retierta pena que vayamos montados en tu chingada madre. Hijo. No, y sí, la entendí. Sí. Súbase a la burra, hija de la chingada. Y arriba de la burra me dieron ganas de ponerle los aretes al macuco. Órale. Le digo, vieja, bájese de la burra. ¿Para qué? Le digo, aquí mero le vamos a poner la peluca a Lupillo Rivera. Eso. Dice la vieja, no se va a poder, porque es que ando mala. Me llegó Juan Colorado. No, suba hacia la burra. Y adelante que se me enoja Don Panchito otra vez. Sí. Le digo, bájese de la burra.
Dice la vieja, dice, yo le dije que ando mala, que me llegó Juan Colorado. Pues sí. Le digo, no le hace, me voy a ir por el anillo periférico. Ay. Dice, tampoco se va a poder, ah, porque eso... dice que tengo almorranas. Qué suba hacia la burra. Pues sí. Y adelante que me encabrono. Bájese de la burra. Yo le dije, que ando mala, que me llevo Juan Colorado y tengo almorranas. Sí. Digo, me sale que tiene anginas y le parto la madre, hija la chingada. Ay, cabrón. ¿Qué te pareció el sketch, mi querido Emanuel? Muy bueno, como siempre. Como siempre. ¿Cómo me gusta ese borrachito? Fíjate que, bendito Dios, bendito personaje que me regaló mi papá Pedrín. Ya lo tendremos por aquí muy pronto para que para explicar esa parte. Hay un compañero que te quiere mucho, Manuel. Te mandó muchos saludos, y me da orgullo que te quiera esta persona porque es un grande de los grandes. Para mí uno de los mejores imitadores del mundo, mi querido Omar Alonso. Saludos. Es una sorpresa. Sí, te mando muchos saludos, te quiere mucho y qué bueno. Mi querido Omar, te lo prometí y con mucho gusto va a estar Omar en la Ciudad de México. En el Cuervón de Escenaria, el día 17 de diciembre a las 10:30 de la noche. ¿Tenemos la imagen? Ok. Con René Franco y lo acompañan también Alexis en Ojitos de Huevo. Va a ser una cosa como de stand-up. Stand-up y comedia, y imitación, o sea, ahora sí que muy redonda, muy redonda. Sí. Los tres buenísimos, los tres muy buenos. Sí. Mis respetos para los tres, cada quien en su línea. Y mi querido Omar, va a haber una segunda vuelta, primero Dios, próximamente por aquí. Quiero aprovechar también tu anuncio de The Factory 31 de diciembre, con Beto Torres, en el Gran Salón del Hotel Aranzazú, para todas las personas que gusten pasar el recibir el año nuevo, reserven con tiempo porque son lugares donde se llena. Mi querido Omar, si hay chancita por ahí nos vemos y que Dios los bendiga y que les vaya muy bien en su presentación de Año Nuevo. Así es. Gracias, sí, señor, por el saludo. Igual se le quiere. Tenemos el negocio de Vaca Show, de Dras Vaca Show. ¿Te gustan las hamburguesas? Me encantan. Ah, pues, con Vaca Show se llaman Music Burger y están en Presa Laurel 444A, entre Ahorro y Doblón. Es la calle que divide la colonia... Lagos de Oriente con Benito Juárez. Benito Juárez. Pero no por nada, unas hamburguesas exquisitas, riquísimas. Yo soy enemigo de andar comiendo hot dogs y hamburguesas, pizzas y todo eso. No acostumbro, pero las de Edras Vaca están riquísimas. La carne de primera, todos los condimentos, todo. Hay una hamburguesa que se llama Juan Gabriel, que es la que yo siempre como, porque está riquísima con productos de primera, todos sus productos son de primera. ¿Por qué crees que se llama Juan Gabriel? No sé. Trae el camarón adentro. Es el camarón, la MS, la Shakira, la Vicente Fernández. La Tracalosa. La Paquita del Barrio. Paquita del Barrio. Hay varias, ya fue mi querido Memo. La arrolladora, riquísimas, ¿verdad, Memo? No, riquísimas, chingonas. Hay que hacer una de Alejandro, de Dras... Esa Laurel 444A. Hablando de Alejandro, porque nos quedan 5 minutos, vamos a aprovechar ahora sí la cereza del pastel. Posteriormente, ya platicamos de tu trayectoria, posteriormente haces pareja donde hacen los similares, tú y Lalo Banda, lo que es Vicente Fernández y Alejandro Fernández, uh-huh. Donde hicieron esa fórmula. ¿Cómo nace, cómo empieza esto? Los Simi Fernández es un proyecto que ya traíamos muchas ganas hace mucho tiempo. Se estaba buscando a alguien que cumpliera con los requisitos del Vicente Fernández, uh-huh. que lo llenara. Entonces platicamos él y yo y inicia el proyecto. Empezamos a hacer videos chuscos de temas actuales y eso nos hace que la gente nos conozca por todos lados, pero ya estaba montando un show también, ¿no? Entonces era para reforzar el show y el concepto pues es muy simple, son la imitación de los Fernández con un toque por ahí medio teatral, uh-huh.
para dárselo a todo el público en general, uh-huh. tanto para el adulto como para la cuestión familiar. Pegó muy fuerte, nos sorprendió mucho que había gente de Sudamérica y Estados Unidos que nos escribía, que nos mandaba saludos. No lo podíamos creer, o gente de todos lados. De repente nos dieron sorpresas también aquí en diferentes estados. Empezó a agarrar muy, muy fuerte en muchos estados, en muchos escenarios. Y pues ahí va. Venimos con los Semi Fernández, venimos reforzados, vienen sorpresas muy pronto. Yo creo que te estaré dando noticias de los Semi Fernández dentro de a lo mejor una semana. Órale. Una semana. Porque ahorita hacer hincapié de que ahorita cada quien está por su lado, tú como Alejandro Fernández y él como Vicente Fernández, cada quien por su lado, que en lo particular a mí me gusta mucho en lo individual de cada quien. Me gusta más que como pareja en lo personal, ya te lo externé. Te has superado mucho en la cuestión de solista, porque has crecido mucho. Me sorprendiste ahora que te fui a ver, tanto que te lo dije, porque sí me sorprendiste, me gustó. Lalo Banda, no se diga, ya lo tuvimos aquí también, buenísimo. Pero con esta experiencia que han tomado los dos ya individualmente, ahora sí que se fusionen, que se amalgamen, que se unan, que yo pienso que va a ser mucho más grande, sí. El trabajo, ahora sí con más tablas ya. Exacto. Fíjate que el concepto va a cambiar mucho. Le vamos a meter mucha calidad, en cuestión de comedia, pues cada quien tiene por su lado el show. Entonces los Semi Fernández, normalmente la gente lo que espera es que cantes. Sí, obvio. Entonces obvio. Vamos a hacer el show más musical, vienen sorpresas, viene una calidad muy, muy fuerte. Eso te lo voy a decir pronto. Y va a ser distinto, va a ser más musical, va a ser un espectáculo más visual y musical, con mucha calidad. Estamos preparando repertorios, estamos preparando nuevos videos, nuevas tonterías que vamos a hacer, pero sí vamos a aumentarle mucho, mucho la calidad, que era lo que a lo mejor en toda esta experiencia que fuimos llevando les hacía falta. La gente pedía eso, ¿no? Era como y hacerlo más fino. Exacto. Más fino. Entonces necesitamos darle finura, en cuestión imagen, vienen vestuarios nuevos, vienen nuevas técnicas de maquillaje, muchas cosas que el público lo va a agradecer. No, y por el respeto que se merecen, tenemos que hacerlo, tenemos que cada vez ir mejorando para respaldar ese cariño que la gente te ofrece, ¿no? Claro. Entonces vienen cosas muy importantes en ese aspecto. En lo mío, pues yo sigo con el show de Manuel Mercado, del Simi Potrillo. El nombre de los Simi nació muy fácil. En San Luis Potosí, en la empresa que te digo que duré tantos años. Nos quedan dos minutos. Sí. Nada más te platico eso rápido. Me dicen los músicos siempre, el Simi Potrillo. Uh-huh. ¿Y por qué, cabrón? Porque eres lo mismo, pero más barato, güey. Entonces sí. Cuando empezamos a buscar el nombre de los Simi Fernández, dije... A huevo, cara. Sí, queda. Y está fabuloso el nombre. Pega, ¿no? Está fabuloso. Tenemos una página, mi querido Piero. Aquí, www.rusipiero.com.mx. Ahí estamos. Sí, y decirles que se metan a la página y a los videos de YouTube. Estamos creciendo mucho. A todas las personas que les interese nuestro trabajo, no nada más Russo y Piero, sino todos los invitados, por medio de la página. Algún comediante, algún compañero les interesa, con mucho gusto, no somos caimanes, no. Va directo con ustedes, ¿verdad? Porque se lo han ganado, y decirles que no dejen de ver su programa, porque la verdad, esta es la esencia. Va a haber una segunda vuelta, en la segunda vuelta sí ya como Alejandro Fernández, como Simi Potrillo, ya caracterizado, ya vengo con todo el ajuar, con todo, para que sepa la gente de tu calidad, de la que estamos hablando. Cantar y echar y se la presentes, ¿verdad? Hoy fue tu trayectoria, en la próxima vez ya hablamos de tu rutina. Inclusive con un poquito más de tiempo para que luzcas, y decirle a toda la gente que no deje ver su programa Sin Pelos en la Lengua, como va con sus amigos Russo y Piero. Nos vemos el viernes. Saludos a mi Scooby. Gracias Omar.